Bienvenidas presenta Manualidades en Capitoné Nueva Colección 2014. Bellísima cartera con diseño floral, búho trabapuerta, pantuflas, almohadón y mucho más. Con nuevos y originales diseños. Y gratis el suplemento ajuar del bebé. Es el número uno de Manualidades en Capitoné de Bienvenidas. Un mundo de ideas para crear. Centímetros, ¿verdad? Tengo que poner esa cola grande, ahí de 5 centímetros,
que por supuesto se dividen en pinzas. Una pinza de 5, no voy a poner una pinza única, porque una pinza, 2 o 3. Siempre que vayan a dibujar una pinza, vamos a suponer que acá puse 3 centímetros. Yo puedo dibujar siempre lo que sería la pinza como la quiero ver cogida. Tiene que suponer que es una pinza recta, y porque me gusta, voy a tener una más cortita y hacer una línea ahí. Entonces yo puedo poner, si tengo 3 centímetros para repartir estas dos pinzas, 3 cuartos de centímetro, 3 cuartos, ahí me formaron los 3 centímetros. Entonces siempre, ¿qué es lo que hago? Dibujar la pinza como si la hubiera cosido. Y un último secreto que les quiero dar, en las pinzas del delantero, ¿qué pasa? Si yo tengo una pinza que termina por acá, digamos que la pinza del libro tendría que terminar a la altura de la cabeza. Yo la empiezo a dibujar un poquitito más cortita por una cuestión estética. Ahora, cuando yo tengo una pinza de 3, la tengo que coser suficientemente larga para que no la necesite en el fondo de la costura, digamos. Es decir, porque tiene mucha profundidad, no siempre le hace una técnica cuando se corta. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? ¿Qué es lo conveniente para que sea grande? Son disminuir las pinzas. Si tengo 2 centímetros, hacer 2 pinzitas de 1. Y que se haga 2 pinzitas de 1, que sería medio, ahí tengo 2 centímetros. Y fíjense que en este caso logro otra cosa. No achicar la parte, por ejemplo, esta parte del zócalo donde está la gordura. Porque si yo hago una pinza que termina larga, estoy sacando medida a ese contorno de la primera altura de la pinza. Entonces, siempre es conveniente en la gordita dividir las pinzas y hacer pinzas con pinzas. Inclusive, cuando uno quiere hacer una terminación con un bolsillo, con un bolsillo cal, la pinza cortita permite dibujar a 7 centímetros, que no lo permite una pinza de pinza. Entonces, una vez que tenemos, y ya dibujamos la base, yo tengo que empezar a mirar el cuerpo de la persona, mirar los aplomos de ese cuerpo. Yo digo que señora que tiene pancha, y se va a poner la cabina y la cuelga de los institutos, o está al revés, la que tiene cola muy pronunciada, y el chiquito lo hace atrás porque hay mayor recorrido. Entonces, no tengo que ver desde el cuerpo de perfil, desde venir de acá hasta el piso y de acá hasta el piso. Y la diferencia, ya sea porque es más voluminoso adelante o es más voluminoso atrás, lo dividimos. Vamos a suponer que yo acá mido 100 centímetros y esta cola es muy pronunciada y tengo 102. Tengo 2 centímetros de más. Entonces, ¿qué voy a hacer en el trasero? Elevar 1 centímetro a la arriba, a nada, y darle 1 centímetro de cuero a mí. Es decir, los 2 centímetros se reparten un poquitito arriba y un poquitito más. También les va a suceder. Por ejemplo, si la señora gorda, la señora de su vientre, va a usar la pollera cabuda. Si es una jovencita, no, se la va a poner abajo de vientre. Entonces, yo también tengo que ver ese aplomo. Y cuando dibujo la línea de la pintura, posiblemente tenga que bajarla, siguiendo la forma natural de esa bajada por el vientre. Yo es un secreto. Yo cuando compro los pantalones de confección, siempre los tengo que desarmar, sacar de arriba y sacarle 4 centímetros. Porque es mi forma natural, ¿no es cierto?, para pegar la cintura. Entonces, tengan en cuenta de que, y además, si en algún momento tienen una señora que tenga una cadera más alta que la otra, y en este caso también se mide de costado tenemos 2 centímetros de más, no hay que levantarlo, chicos. Hay que levantarlo 1 centímetro acá y darle 1 centímetro. Es decir, siempre se reparte esa medida que tiene de más de un lado y del otro para que después quede aplomada en el cuerpo de la persona. ¿Eh? Yo siempre insisto con esto. Todo lo que veamos a ojo sobre el cuerpo de la persona y a priori podamos corregir la moldería, nos ganamos una prueba. ¿No? Si tomamos un poco más de medida, no sabemos, a mí me parece que también los cuerpos se cuadran, y después así, si te fijas, si te fijas, si te fijas, porque esa particularidad la gente que se ha convertido en 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 la gente que se ha convertido
Ya salió el número uno de pintura sobre tela, carteras en cuero, precioso bolso con flores, bandolera y agenda, cartera y sandalias y más. Pintura sobre tela, carteras en cuero de bienvenidas, imperdible. ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenida a este nuevo ciclo. Un placer estar acá, como siempre, con toda la línea de proyectos Eterna. Voy a trabajar en esta oportunidad como Fabrílica Decorativa Premium. Y trabajé el cuadro grande con los kilos, que acá tengo un kilo fácil, hay que ver una base plana de color blanco de titanio. Y un rosé con una carboniza más o menos una escala, que es un color bastante fácil de dibujar. Una vez que tengo esto, me voy a colocar mis anteojos y voy a humedecer simplemente un que yo humedezco y descargo en esto sobre la iterativa y me voy a acercar acá. En esta tapita tengo el reparador de secado, también de la línea, y voy a pincelar la zona que voy a trabajar, que es este centro. Ustedes van a ver cómo la carboniza desaparece. No tengan miedo de eso porque estas son flores muy sueltas y que van a poder trabajar perfectamente. Son por regla, trabajen zonas chicas porque tenemos que ser un retardador, es un producto al agua y seca más rápido que los productos al aceite. O sea, voy a trabajar nada más que este sector y después, en todo caso, el otro. Comienzo por el color más claro, en este caso, que sería el amarillo de los que ustedes ven en el fondo. Voy a colocar todo amarillo y me olvido de esto que sería, creo que se llama pero realmente una parte de botánica no es muy fuerte. Una vez que puse el amarillo, descargo, tomo el anaranjado y lo pongo en la base. ¿Sí? Pongo todo en la base y voy a tomar, acá donde empiezan a jugar los complementarios, el naranja que tiene algo de amarillo, pues amarillo rojo, y el lila, violeta con blanco, que es un lila de verde, que es este color, para formar un color quebrado, que tiene acá en el centro, de tarde también, y lo voy ubicando así como continuidad de todo este sector. Yo me pongo así un poquito de inclinado para ver a las luces como brillante, que es donde yo deposité el retardador. Toda esta parte de borde a este color le sumé, acuérdense que era el naranja, el lila, y agrego un poquitito de violeta para oscurecer. Entonces voy a colocarlo sobre el borde porque esta flor está girada hacia el fondo de violeta, entonces va a ir uniéndose de los colores del fondo y de todo el entorno. Una vez que tengo esto, cambio de pincel directamente tomo blanco y con el pincel con blanco, fíjense, voy a esta primer mancha así de color, la voy integrando, ¿ven? Pincelada, como si fuese un molde de pincelada cortita, voy integrando y ¿ven? ¿Sí? Esto es muy importante. Empiezo desde la punta, bien que ya no queda el violeta tan marcado, sino que se va acastelando por el blanco, mezclando con otros colores,
esto, la pincelada direccional para darle movimiento a la flor. Una vez que tengo esto, tomo un pincel de pelo, que están conocidos pinceles MOC, y termino de neutralizar para quitar todas estas sensaciones de pincelada más pocas que vimos, y voy extendiendo un color sobre el otro para generar, acá tenemos que hizo este movimiento de esta parte más sobresalida. Ahora, ¿qué pasa con el húmedo? Con el estilo este que habíamos visto, tenemos el naranja mezclado con violeta y lo voy a poner, ahí lo dibujo, ¿sí? Relleno con el violeta mezclado con el lila, siempre quiebro con el color, los amarillos o los violetas o los naranjas, siempre los quiebro con el lila bebé o el violeta. ¿Sí? Quebrar es siempre ese concepto, quebrar un color es agregarle una pizca de su color complementario. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá con el mismo mod también voy estirando o puedo tomar un mod más chico como el que tengo acá. Y lo voy haciendo con más detalle. Yo no me quiero extender tanto en realizar esto, que igualmente así ya está, pero para enseñarle las técnicas. Este es un trabajo que vamos a hacer en marzo. En 2 horas van a tener estas dos flores totalmente resueltas. Y esto sería esta mancha que estoy haciendo acá, la sombra proyectada de este tejido sobre la cara. Voy a sacar esto, ¿sí? Y me quedaré acá lo que tenía acá y simplemente después, una vez que lo dejo secar, tomo blanco y ahí sí voy a buscar las zonas donde más están subiendo la luz, ¿sí? Y voy destacando estas luces con la técnica del pincel seco, que lo tengo por acá, el blanco fantástico, porque me van tomando. Y vos fijate que una flor blanca, vos al principio habías dicho que había varios colores, en la blanca se unen todos los colores de la blanca. Nunca lo blanco blanco, nunca lo blanco blanco. Bueno, y ahora seguimos con Jorge Reyes, que nos va a hacer unas flores en cuanto a la maestría en crece. Ya está en todos los kioscos, tortas y cupcakes de bienvenidas, riquísima torta mousse mielada de dulce de leche, torta alemana, bavarois y mucho más, con recetas novedosas y explicadas paso a paso. Y atención, que el número 2 trae un contenedor de regalo. Es el número 1 de tortas y cupcakes de bienvenidas, un mundo de ideas para crear. Es la menor masa que gira con colorante vegetal y con rosa verde, muestra el tipo súper clarita y corta con un cortante que tiene 5 pétalos y una carrera chiquita de 5 pétalos, que es un jardín súper muy conocido en todo el mundo. Me encanta cómo queda y tiene bastante. Yo, además de que corté el jardín, hiciste que la masa es muy finita, cuanto más finita la tengo, más naturalidad queda. Voy a colocar
que también con esta mano, la mano izquierda, que apunta para este lado, y la derecha va a ser el bloqueador que va en el lado contrario. Esta sería la posición correcta para bloquear. Porque hay mucha gente que trabaja con las cuatro dedos encima y está en presión de cuatro dedos. En cambio, de esta manera, hacemos presión con un solo dedo y no se rompe la mano. Entonces, colocamos ahí, presiono y estiro el pétalo hacia afuera. ¿Sí? Y entonces, sostengo y estiro el pétalo hacia afuera. Pero estoy haciendo es ensanchar y afinar el borde de cada pétalo. Fíjese cómo va cambiando. Ahí. Y ahí. La masa, en este caso, con la luz que se usa muy rápido, que se usa una luz muy transparente. Entonces se ensanchó y se afinó. Si se acostumbra a trabajar este tipo de fuerzas pequeñitas, en más de 10 unidades, les va a quedar muy espectacular. Una vez que se tengo esto, ¿sí? Ahí. Sí. Pues lo voy a hacer esto de lado y de atrás, con un bolito pequeño, voy a colocar ahí y voy a empezar a hacer el mismo. Fíjense en este plazo. Este calizo va hacia atrás y hacia adentro. Como lo que voy logrando es un movimiento de la apertura de la flor, que esto es cuando yo hago el efecto cerrado, la terminamos de cumplir. ¿Sí? En este paso, lo que yo voy a hacer es dejar la vela a punto cuello, fíjense como queda. Si usted ha tenido que cerrarlo en este momento, estamos la vela prácticamente en el tiro completo. Voy a dejar a punto cuello y les quiero contar cómo hice el centro. El centro se va a ver un trozo de alambre, cerrado de verde, número 24, al que le hago una cantidad de trocitos de cancha de 35 40. Entonces, esto es todo. Pegado con un poquito de porcelana, unido al alambre, y cerrado con un poquito de porcelana. Una vez que tengo esto, pinto la cancha con un cierto color marrón. En este caso, entonces me toca un mistito que lo pinté de amarillo. Ustedes pueden jugar con el producto. Entonces, una vez que tengo esto, lo que hago es cerrar estas medias. ¿Sí? Una vez que tengo esto también, lo que voy a hacer es, con todos los parapétalos como están en los originales y terminados, describir con todos los parapétalos de color rosa, yo trabajé lo que serían las puntas de los jardincitos. Y las puntas del centro de la tanza van a contrastar el tinte con el acrílico blanco. También hay algunos que lo hice en amarillo y trabajé con los parapétalos amarillo, verde, limón y rosa. Lo que voy a hacer es repetir la posición que ustedes van a utilizar seguramente de un puletero en la mano. Lo tienen que cruzar, ¿sí? No sé si ustedes lo cruzan y tiran para afuera, ¿sí? Lo cruzan y tiran para afuera. Lo que estoy logrando acá es más el dedo. Dejo la punta sin trabajar con el puletero y me queda una buena cantidad de masa para que después, cuando yo presiono, y tiro para atrás, a mí me queda, ¿sí? Al tener la cantidad de masa, la curva bien gordita, de una envergadura gordita en el centro, que es lo que me da la naturaleza de este para trabajar. Lo voy a repetir, lo que se le hace en el concepto, tiro, afino y ensanche, tiro, afino y ensanche. Y pensé, vengo con mi bolito, presiono la parte donde queda diversa la masa, tiro para atrás y me va quedando exactamente la forma que esto necesita para tener esta mente. Y lo completo con el letero y me va a tener este pétalo y este pétalo. Este y este.
el último. Ahora, cuando volvemos, trabajamos así, dejamos para atrás, dejamos para atrás, y volvemos para atrás. Luego pegamos los bordes y colocamos el centro, como hicimos anteriormente. Entonces, colocando los bordes, con el centro bastante recto, colocamos el centro de la biblioteca y le pegamos directamente al centro. Ahí está una gran cantidad. Thank you.